Seguramente como jugador de Call of Duty. Esto es muy lamentable, vaya intro, tío. Menuda intro más lamentable, o sea, chicos, os pido disculpas, no sé qué me ha pasado, parecía yo en plan teletienda, no sé, ha sido un lapsus mental. El caso, chicos, no sé, me he venido muy arriba. El caso, céntrate, alfa. Seguramente como jugadores de Call of Duty, que muchos de vosotros seréis, como es natural al seguir este canal, muchos jugaréis a esta saga, por no decir la gran mayoría. Es posible que alguna vez os hayáis parado a pensar si este Call of Duty Advanced Warfare es un buen Call of Duty y por otra parte, si está tan equilibrado como... de alguna forma nos lo venden, por así decirlo. En este vídeo, chicos, os quiero hacer, digamos, ver desde otro punto de vista este Call of Duty Advanced Warfare para intentar, digamos, indagar en la hipocresía que este Call of Duty tiene. Bienvenidos al salseo, chavales, vamos a ello. Muy buenas, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión de vuelta a Call of Duty Advanced Warfare. Nos encontramos en el mapa de Terras y vamos a jugar con la HBRA3, un modelo, chicos, vamos, que ni la tercera élite es capaz de hacerle competencia. Bienvenidos a la mega HBRA3 Sport. Buah, vale, buen inicio, alfa, lo cual es extraño en ti, o sea, siempre es importante empezar muriendo. Ya has empezado matando, lo cual me hace pensar que de alguna forma este live no va a ser muy bueno. Esperemos que sí, chicos. Aquí viene encarado, alfa campeando. Bueno, sí, chicos, pero poco a poco. Tampoco demasiado, solo lo justo. Bueno, chavales, el caso, el gran tema de hoy. Madre mía, cómo me la estoy jugando al hablar de esto. Pero bueno, quiero, digamos, dar mi opinión y antes de nada sentar la siguiente base. Y es que el Advanced Warfare, pues evidentemente es un juego que me gusta, pero como me gusta también quiero, digamos, ser crítico, no ser, digamos, un fanboy, por así decirlo. O sea, no dejarme guiar por mi afán de oh, es Call of Duty, vamos. No, para nada, chicos, quiero ser un poco crítico con este juego y hoy hablar de la gran hipocresía del Call of Duty Advanced Warfare. Como digo, repito, partiendo de la base de que este juego me mola bastante, lo veo muy frenético, que tiene cosas muy buenas, una innovación realmente impresionante, unos gráficos muy sobresalientes para ser Call of Duty, así que, ok, es un juego que me gusta, ¿vale? Tiene un montón de cosas que me molan, pero chicos... Hablemos tranquilamente y por supuesto os pido vuestra opinión en la sección de comentarios porque ¿qué sería de nuestras vidas sin el salseo? Os pido un salseo, digamos, con cariño, ¿vale? Entre nosotros, o sea, no quiero ahí peleas ni cosas de estas. Pero bien, alfa, tío, expon tu mega teoría de por qué el Advanced Warfare es tan hipócrita como nos están haciendo pensar. Hablemos del gran objetivo de este juego, demostrar que es un Call of Duty equilibrado, demostrar que las partidas están equilibradas. Bueno, fijaos de hecho ahora mismo en el marcador, 17-18, es un buen equilibrio. Esto en otro Call of Duty podríamos estar reventando o ser reventados ahora mismo ya de estas alturas, pero no, la cosa más o menos está equilibrada. ¿Por qué se equilibra esto, chicos? Por el tema del skill-based matchmaking. Pero realmente, ¿eres capaz de hablarme de equilibrio en un Call of Duty cuando una vez más la conexión vuelve a ser, digamos, lo más... fundamental, lo más importante? Realmente me estás hablando de equilibrio cuando metes modelos de armas que por una parte están chetados, como por ejemplo, no sé, la KF5 Breaknek, armas muy chetadas, como por ejemplo la ARX Hole Puncher. ¿En serio me hablas de equilibrio cuando entro en modo liga siendo bronce y me metes con maestros? O viceversa, puedo ser maestro y me metes con bronces. ¿Eso es equilibrio? Esto es alfa muriendo, o sea. Vale, salvado por la campana. En esta ocasión salvado por el compañero. Estas son las grandes preguntas que os planteo. ¿Equilibrio en Advanced Warfare? ¿Dónde? En un emparejamiento absurdo, en las salas públicas que realmente no se respeta luego de cara a partidas donde sí realmente deben estar. ¿En serio me hablas de equilibrio cuando, maldita sea, la conexión es que sigue siendo el factor fundamental? Y creedme, no estoy llorando por mis 10 megas ahora mismo, no, lo hago desde un punto de vista, como digo, un tanto crítico, básicamente porque sigue siendo muy fundamental el tema de la conexión. O sea, un tío con 100 megas va a explotar a un tío de 1 mega, evidentemente, porque su pin es más bajo y es, digamos, una de las referencias más fundamentales a la hora de jugar un juego online y más a un shooter en primera persona. Con lo cual, chicos, aquí creo yo que el Call of Duty Advanced Warfare flojea. Vaya pedazo de cuazo y me acabo... ha sido decirlo y morir, o sea, esto es una maldición de algún tipo de bruja o de brujo o de dinosaurio, no es muy normal esto que me ocurre. Pero bueno, chicos, es un poco lo que os quería plantear. ¿De verdad me estás hablando de equilibrio cuando estas cosas no se respetan? Podríamos quizá empezar a hablar de equilibrio en un Call of Duty cuando, vale, sí, digamos que metes el skill-based matchmaking. Si lo metes, mételo bien y en modo liga que no sea un tanto tan desajustado, por así decirlo. Partido de la base que en partidas públicas sin servidores dedicados tendría que emparejarse por conexión, según yo lo veo. Y es que en Black Ops 2, ostras, todo va genial. Vas con un filtro el cual puedes poner si una conexión mejor, peor, cualquiera. Oye, esto está bastante guay, sinceramente. Y digamos que influye la velocidad de búsqueda de partida, lo cual es un buen factor. Si quieres, digamos, jugar con mejor conexión, pero tu conexión no es muy buena, va a tardar un poco más en emparejarte. Pero digamos que esto desemboca en cierta justicia a la hora de enfrentamientos de uno contra uno. No sé cómo estoy dando tan fluido mientras estoy matando, o sea, que nadie me lo pregunte. Estoy aquí on fire ahora mismo. De la derecha y por la espalda, pim pam, pim pam. Entonces creo, chicos, os quería plantear eso para que veamos el Advanced Warfare de otro punto de vista. Un punto de vista en el cual se nos plantean unas cosas, pero realmente se pueden criticar con lo que hay en sí mismo en el juego. ¿Qué sentido tiene que dos tíos de proporción 1.80 se enfrenten cara a cara cuando uno lleva la Insanity y otro lleva la HBRA3 normal? Es que es absurdo. Dos jugadores normales con esas características van a ganar el de la Insanity. ¿Eso es equilibrio? ¿Eso realmente es equilibrio? Me ha quedado el final genial, o sea, con la pregunta retórica con Kilka me ha quedado muy guay. Con lo cual, chicos, os planteo esa pregunta. ¿Realmente es hipócrita el Call of Duty Advanced Warfare? Por una parte, ¿está tan equilibrado como dicen? Eso, chicos, es lo que me gustaría, por favor, que respondieseis aquí abajo en los comentarios con vuestros argumentos. Si veis, digamos, el punto de vista que acabo de deciros, al igual que yo, lo veis diferente, el por qué. Quiero, no sé, discutir, entre comillas, con vosotros, de una forma, como digo, educada, sin problemas, tranquilamente, sobre estos aspectos. El otro día lo estuve pensando y dije, ostras, sería un buen tema para un vídeo. Y, por cierto, chicos, 35 cuadros estoy viendo aquí abajo, así que un like bastante interesante con Killcam. Me ha volado, chicos, me ha volado. Con lo cual, ahora es vuestro turno. Reventar, por favor, el tema de los comentarios con vuestras opiniones. Pero yo, sinceramente veo que el Advanced Warfare es un tanto hipócrita en ese sentido, sinceramente. Pero bueno, poco más. Como siempre, chicos, muchas gracias, un saludo. Yo recuerdo que mañana estamos de vuelta en el canal, como siempre, a las 5 de la tarde. Así que si este vídeo os ha gustado, no olvidéis votarlo. Y así que sí, me callo. Y hasta mañana, chavales. Adiós.